Buenas, ¿cómo están? Si podemos ir por ahí, me pueden ir diciendo si se escucha, si se ve bien. Sería genial. Bueno, ya estamos. Bueno, bárbaro. Gracias, Cande. Bien, ya vamos terminando este año tan particular que nos ha hecho sufrir tanto. Bárbaro. Sufrir y a la vez aprender, ¿no? Porque hemos tenido condiciones donde nos tuvimos que adaptar y pese a las condiciones adversas, sí, es la inspiración. Pese a las condiciones adversas, digamos, que nos ha presentado esta pandemia, la cuarentena, el aislamiento, ahora el distanciamiento. Tanto del lado de los estudiantes como de este lado, entiendo que hemos podido diseñar estrategias para capear el temporal y al mismo tiempo salir fortalecidos. Aunque no salimos todavía de esta situación, pero podemos decir que, pese a algunas versiones que andan circulando, nosotros tuvimos clase a lo largo de todo el año. No pudimos llegar a dar el conjunto de contenidos que esperábamos en marzo dar, ¿no? Pero bueno, hubo una pandemia mundial. Entonces, a partir de ahí es que definimos un núcleo de contenidos prioritarios y es a esos contenidos prioritarios que tratamos de acercarnos. Uno de los fundamentales para la historia mundial del siglo XIX, entonces, es justamente la Revolución Francesa. Es un tema que da para hablar no una hora, como es la idea, porque esto una hora, un poco menos, tiene que durar. Es un tema que da para hablar 5 horas. Y así todo creo que no se agotarían sus vetas. Porque es una cuestión que ha sido, por un lado, evidentemente ha tenido, ¿no?, su impacto a nivel mundial, pero también es un tema que ha sido ampliamente polemizado y que se viene estudiando la historia de la Revolución Francesa y escribiendo obras historiográficas sobre la Revolución Francesa desde el momento mismo en que estalló la Revolución, en 1789. Piensen que es como si fuera nuestra Revolución de Mayo, que viene siendo escrita por lo menos desde la época de Mitre, de Vicente Fidel López, pero con un impacto mundial, es decir, un tema sobre el cual no solo han discutido los propios historiadores franceses, sino historiadores a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Obviamente, en esto juegan las corrientes historiográficas, juega la época en que se desarrollan esas investigaciones y también juegan las miradas políticas, como decimos siempre, porque muchas cosas son referidas en realidad a diferencias de puntos de vista, no a que uno haga mejores o peores investigaciones. Y bueno, esas diferencias de puntos de vista obviamente después se traducen a la investigación histórica, pero sí, el problema es que, como decimos siempre, algunos puntos de vista permiten revelar algunas cosas, mientras que otros tienden más hacia su ocultamiento, ¿no? En fin, la idea de hoy no es que hagamos un relato pormenorizado del desarrollo de la Revolución Francesa. No podemos, porque para hacer eso también tenemos que dedicarle mucho más de una hora. Yo entiendo con esta exposición que voy a hacer ahora que ustedes que me están escuchando ya conocen cómo es el proceso, conocen medianamente el estallido de 1789 con la convocatoria a estados generales, el juramento de la cancha de pelota,
la toma de la Bastilla, ¿no? Y todo lo que vino después, ¿no? La ejecución de Luis XVI, la República Jacobina, el Directorio, etcétera, etcétera. Yo recomiendo para esto ver algunos videitos que por ahí nos ubiquen en la cronología, porque es un tema donde hay que estar ubicado temporalmente en relación a los años, y además es un tema donde nos zambullimos y encontramos un montón de, además de lo que serían actores colectivos, o bien protagonistas colectivos, porque no me gusta mucho el término de actores sociales por lo que implica, encontramos un montón de protagonistas individuales. Veníamos de prácticamente no mencionar a muy pocas personas concretas así con nombre y apellido, y ahora con la Revolución Francesa nos encontramos con una cantidad de nombres que es asombrosa, ¿no? Porque vamos a encontrar Mirabeau, Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just, Ebert y grupos políticos por doquier. Por lo tanto, todo eso es muy recomendable que más o menos ya estemos ubicados, porque si no, ir al otro, yo diría que no va a servir directamente porque se va a entender muy poco. Y al mismo tiempo recomiendo ver algunas películas que además están buenas, porque más allá del rigor historiográfico, no son películas, pero para lo que sirven es para hacernos entrar en clima. En ese clima revolucionario, en un momento donde se vivieron cosas que al día de hoy, digamos, donde pasó tanto tiempo, pueden sonar asombrosas. Y también para algo que por lo menos para mí es muy importante, que es a esos nombres de los que veníamos hablando ponerles caras. Por lo menos a mí me pasa que si a un nombre no le pongo una cara, no me acuerdo del nombre, porque yo en particular no tengo buena memoria. Por lo tanto, sí les recomiendo algunas películas. En YouTube hay una que está muy buena, más allá de que algunas cosas son muy estiradas, ¿no? Pero por lo menos para ver el conjunto del proceso, que se llama Historia de una Revolución. Tiene dos partes y dura en total más de 5 horas. Lo pueden ver como si fuera una serie, ¿no? En vez de ver la serie de 40 minutos, se ponen eso. Después para mí es requisito para eso que te guste. Si no te gusta, es medio difícil. Pero bueno, teniendo en cuenta que acá estamos con gente donde nos gusta la historia, en particular este tema de la Revolución Francesa suele ser bastante apasionante. Bueno, por ahí puede ser bastante llevadero. Yo me llevé un chasco con la de Netflix, que me creí que era una serie histórica y al final era un bolazo terrible, pero bueno, es otro tema. En fin, ¿a dónde vamos con todo esto? Vamos a esta obra en particular, que es La Revolución Francesa de Albert Sobul. Sobul era un historiador marxista francés que fue muy importante en su tiempo porque es continuador de toda una tradición historiográfica, que es la tradición historiográfica francesa que estudió la revolución poniendo hincapié o haciendo hincapié en el aspecto social. Ahora vamos a ir un poquito con todo esto para hacer algunas aclaraciones. Este librito que nosotros vemos hoy, que se llama La Revolución Francesa, tiene menos de 200 páginas, ¿sí? 155 páginas. Es en realidad la versión tipo de divulgación de este, que es Historia de la Revolución Francesa, que tiene el doble de páginas, ¿no? Es decir, este es el libro donde está desarrollado gran parte del aparato heurístico, el libro donde cita una gran cantidad de testimonios, donde cita documentos, donde está la fuente primaria para constituir esa obra historiográfica que propone una cantidad de conclusiones. En cambio, en este que vemos nosotros, no está todo ese aparato demostrativo, sino que lo que está es el resumen de las ideas principales de Sobul.
Si quieren ir a algo más detallado, pueden tranquilamente leer el otro. Se consigue en internet, yo se los puedo pasar. Tienen igualmente en la bibliografía complementaria el de Efimov y Freiberg, que tiene un capítulo entero destinado a la Revolución Francesa. Tiene 100 páginas y va al detalle de los procesos. También son marxistas. Pero bueno, está bueno porque justamente va al detalle, a fechas concretas, ¿no? Algo que Sobol directamente deja de lado porque él también justamente lo que entiende el que es que el que va a leer este libro ya conoce cómo es todo el panorama, ya conoce el mapa de la Revolución Francesa, por lo tanto no se molesta en explicar que en algún momento, por ejemplo, sancionan una constitución y al detalle qué cambia con eso, ¿no? Justamente la idea es que veamos este autor porque es un autor al que yo le encuentro un gran potencial explicativo. Digo, tiene una cantidad de hipótesis sobre la revolución que nos sirven para pensarla un montón, nos sirven para discutir. Y la idea es que veamos en concreto toda esta carga interpretativa que tiene Sobol, que al mismo tiempo como parte de una corriente historiográfica, tiene una carga interpretativa donde polemiza con otras corrientes acerca de lo mismo. Entonces, justamente en esto de la polémica, la cuestión es, o uno de los primeros interrogantes que se nos plantean es, ¿qué fue la Revolución Francesa o por qué fue tan importante la Revolución Francesa? Es una pregunta que uno en la escuela se hace mucho, pero también como docente, uno, a ver, para formularlo de una manera más clara, si sos docente y vas a estudiar Revolución y vas a dar Revolución Francesa, vos tenés que tener en claro, o tenés que tomar una opción en relación a que, para vos, ¿qué fue la Revolución Francesa? ¿Cuál es la explicación que te convence más? Vamos a abordar la de Sobol. Hay otras. Yo creo que la de Sobol es mejor. Tienen en la bibliografía algunas explicaciones alternativas, pero igualmente algo sobre eso vamos a mencionar. Entonces, en concreto, muchas veces se dice que esta revolución es importante porque estaba en algunos videos de History Channel que yo pasé, ¿no? Y planteaba lo clásico, que la revolución es importante porque trajo el nacimiento de la democracia o porque, mejor dicho, trajo una forma de gobierno que es la nuestra, podríamos decir directamente, ¿no? Porque Francia hasta 1789 estaba gobernada por un rey que era absoluto, que era Luis XVI, de la familia de los Borbones, etc. Pero además de ser un gobierno o un estado absolutista, había un orden estamental. Esta división, ¿no? En primer estado que era el clero, segundo estado la nobleza, tercer estado todo lo demás, que era más del 90% de la sociedad, y donde los principales privilegios los tenía la nobleza, que accedían a los cargos políticos, que no pagaban impuestos, etcétera, etcétera, y que por lo tanto la Revolución Francesa es importante porque, bueno, rompe con ese sistema político, trae la idea y la práctica de una constitución, es decir, un conjunto de leyes que ordenen el Estado, que le pongan límites al Estado, que pongan en primer lugar al individuo, es decir, un orden liberal, liberal en lo político, también en lo económico, pero bueno, eso es otro tema, y que por lo tanto, digamos, la importancia de este proceso se halla en cómo es un antecedente de la forma en que vivimos nosotros. No es cerrada esa respuesta porque no hay mentira ahí, ¿no? ¿Qué puedes decir que es mentira de todo eso? ¿Que hubo algunas idas y vueltas? Sí, porque no es que la República funcionó a fondo, las constituciones duraron un tiempo y después se volvió, pero efectivamente la ruptura estuvo puesta desde el lado del liberalismo político y por lo tanto podemos decir que, aunque sea en el mediano plazo, se pasa de una monarquía absoluta a un orden constitucional donde el Estado va a garantizar los derechos del individuo y se crea un orden político donde además
el pueblo va a empezar a participar en los destinos políticos de la nación. Pero Sobol no dice eso. Sobol, que es marxista, dice que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa. Y que fue la revolución burguesa, porque fue la más ruidosa y que fue la más clamorosa que hubo en la historia y que sienta un gran precedente y que por lo que hizo es el modelo clásico de la revolución burguesa, ¿no? Por las cuestiones que logró. Porque ¿qué logró? Logró destruir la feudalidad en Francia y sobre la base de eso, además, pudo sentar las bases de un orden político liberal y de sentar las bases también de la unidad nacional. No es menor esta hipótesis. Ahora, a medida que vamos desarrollando, nos vamos a meter un poquito más en sus detalles y también en algunas discusiones. Entonces, ¿a qué es importante que le presten atención? Van a ver que en un primer momento el autor introduce, ¿no? Y nos introduce a cómo era Francia en ese momento. En ese momento. Él trata de ir a las causas, ¿no? Y plantea que la sociedad francesa era una sociedad feudal, o donde estaba vigente, donde estaba presente la feudalidad, que tiene que ver con la vigencia aún del modo de producción feudal y que tiene que ver con el predominio político, económico y social aún de la nobleza. Esto se expresaba en un montón de cosas, de detalles que pueden encontrar detallados por ahí en otros textos, pero por ejemplo, si bien los campesinos no eran libres, no eran siervos ya hacía muchísimo tiempo, seguía habiendo una gran cantidad de cargas feudales que recaían sobre ellos, así como tenían que trabajar tierras que de hecho ellos tenían la posesión, pero la propiedad la seguían teniendo los señores, así como vemos una gran prerrogativa nobiliar en el acceso a los puestos políticos, la toma de decisiones, esta cuestión de que no pagaban impuestos y los privilegios, y el Estado era un Estado feudal al mismo tiempo por el predominio que tenía en él la aristocracia. Ahora bien, frente a la nobleza o la aristocracia tenemos otra clase social que es la burguesía. Gran problema porque cuando decimos burguesía, si decimos Francia en 1789, no estamos hablando de tipos como Paolo Roca, que son dueños de una gran industria que extraen plusvalía claramente a miles de obreros y que sobre la base de eso valorizan su capital y se enriquecen. Eso no existe. La Revolución Francesa lo que tiene de importante es que abre el camino para que eso exista. Pero no son esos burgueses. ¿De qué burgueses estamos hablando? De burgueses, una gran parte de los cuales extrae plusvalía, pero no en una industria concentrada con un montón de obreros, en algún taller manufacturero, de una burguesía que tiene un peso comercial importante, de una burguesía que tiene un peso financiero también, pero que no va a ser la más revolucionaria, de una pequeña burguesía también, de intelectuales, por ejemplo, que va a ir generando todo el aparato ideológico y que también va a tener un gran protagonismo en los sucesos que se van a desatar a partir de 1789. Y después tenemos el resto del tercer estado, que era enorme, ¿no? Pero donde lo más importante va a ser, por un lado, una masa campesina enorme, muy oprimida por la nobleza feudal. Hay una parte del campesinado que es propietario, pero que igualmente va a estar interesado en la libertad económica, que no haya más restricciones como las que seguía imponiendo la aristocracia. Y tenemos una parte importante de trabajadores, cuentapropistas, artesanos, que viven en las ciudades, en particular en París, que ya para ese momento era una ciudad enormemente grande, con algunos suburbios, ¿no? Que van a ir tomando renombre a lo largo de esto, como Saint-Antoine, donde hay también una masa de pobres que no tienen nada y que tienen hambre,
Y que eso también va a ser fundamental. Eso es muy importante, el deseo del pan, ¿no? Entonces, yendo a cómo Sobule estructura su explicación, para llegar a 1789, ¿no? Porque yo a veces en los finales pregunto, bueno, ¿cómo estalló la Revolución Francesa? Y esto es algo que vos tenés que saber explicar, no podés no saber explicarlo. Y para eso no alcanza simplemente con ir al acontecimiento cortito de decir, el rey, o mejor dicho, el ministro Necker tenía la idea de que la nobleza pagara impuestos, la nobleza se negó, por lo tanto se terminó convocando estados generales que no se convocaba desde 1600 y pico. Bueno, está, pero el problema con eso es que es lo mismo que explicar la Primera Guerra Mundial porque lo matan al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. No se explica una guerra mundial por eso, así como tampoco se explica la Revolución Francesa porque se convoca Estados Generales. Por eso Sobule que dice, hay cuestiones de estructura y hay cuestiones de coyuntura. Ahí mete el lenguaje de Annals. Pero está bueno como lo hace, me parece. Es algo que varios historiadores marxistas lo han hecho, porque Pierre Vilar también lo hacía. Entonces, en relación a la estructura, él ya mete estas cuestiones que venimos hablando de la sociedad, ¿no? El peso de la aristocracia, cómo se desarrollaba esta burguesía, el campesinado, el tercer estado, etc. Y además de eso, que se ubica más en el largo plazo, tenemos una coyuntura particular de 30, 20, 10, 5, más en el mediano plazo, donde vemos que se conjuga un montón de cosas, porque hay una crisis económica con una crisis financiera y que también lleva a una crisis política. Tengan en cuenta que el Estado francés estaba en bancarrota, no me quiero meter en detalles, pero además de que dilapidaban un montón de plata en la corte, se habían metido a participar en la guerra de independencia norteamericana para dañar a los ingleses, eso los dejó en bancarrota directamente, y además había habido todo un periodo donde se combinaron el alza de precios con un alza de salarios que no había sido tan grande como los precios. Eso nosotros lo podemos entender perfectamente por lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Más algunas malas cosechas, todo era un combo explosivo que terminó detonando en 1789. Efectivamente, a partir de estas cuestiones más del tiempo corto, como el proyecto de Necker de cobrarle impuestos a la nobleza, es muy importante esto que dice Sobule de que hubo una revuelta aristocrática. Digo, fíjense los conceptos, porque él dice no hubo una revolución aristocrática, hubo una revuelta. Una revuelta aristocrática donde lo que hace la aristocracia es cerrarse todavía más en sus privilegios, se endurece frente a cualquier tipo de cambio que pueda disminuirle sus privilegios. Y sobre la base de eso, no solo venían tratando de recuperar derechos que tenían antaño sobre los campesinos y que hace un montón de tiempo no se ponían en práctica, sino que además se niegan a aceptar ese proyecto de que ellos pudieran empezar a pagar impuestos para no hacer recaer el peso de la bancarrota del Estado sobre el tercer Estado que ya estaba hambreado. Por eso dice Sobule, revuelta aristocrática. Una revuelta que además mina, es decir, socava las bases de su propio Estado, que era el Estado absolutista, el Estado liderado por Luis XVI. Ahí también juega cómo todo esto va a contribuir al estallido, ¿no? La resistencia de la nobleza. Y a partir de ahí todo lo que viene después, que es historia conocida, ¿no? Convocatoria de estados generales, los estados generales se juntan, se da una pelea para que no se vote con un voto por estado, sino que se vote por cabeza. Una parte de la nobleza está dispuesta a votar junto al tercer estado, la monarquía se opone a eso, van a la cancha de pelota, todo esto es en Versalles, digo Versalles, el Palacio de Versalles, ahí tenía el rey, su sede y la corte a unos pocos kilómetros de París. Es el mismo Versalles donde
se termina formando el Imperio Alemán más adelante, el mismo Versalles, donde justamente los franceses le hacen pagar el precio de eso a los alemanes al fin de la Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Entonces, esta formación de la Asamblea Nacional es muy importante porque dejan de ser estados generales. Eso se termina. Pasan a sesionar todos juntos, ya no por estados, sino que ahí empieza esta división entre una izquierda, un centro y una derecha en la asamblea y las discusiones políticas en torno a cuál tenía que ser el rumbo, pero lo que les tiene que quedar como clave es que eso marca la unión nacional, porque esa asamblea dice que representa a Francia, no representa ni a la nobleza, ni al clero, ni al tercer estado, sino a Francia, y cada diputado es un diputado que no es un diputado de su propio estado, sino que es un diputado que representa a una parte de la nación, que puede ser su región, ¿no? Pero no esa división estamental que venía de antes. Entonces, acá comienza a desarrollarse todo un periodo donde la contradicción que va a dinamizar el periodo para Sobol es revolución o compromiso. Esto es para la primera etapa. ¿Por qué revolución o compromiso? Cuando hablamos de compromiso, estamos hablando de un acuerdo entre partes. De decir, bueno, está bien, yo no voy, no consigo todo lo que quiero. Llego a un compromiso con vos, donde consigo algo de lo que quiero, obtengo y al mismo tiempo acepto ceder algo de lo que quieras vos. Existía en este momento, quizá, la posibilidad de un compromiso entre la nobleza y la burguesía. Si la nobleza, por ejemplo, accedía a ceder en una parte de sus privilegios. Pero ese compromiso, según Sobol, era imposible. La revolución iba a pasar. Era necesaria la revolución. Todo apuntaba a que esa revolución se iba a desarrollar como se desarrolló, porque la nobleza estaba completamente negada a ceder en sus privilegios. Por eso él dice, hay un compromiso en esta etapa que se termina demostrando como imposible. ¿Qué es lo que se logra en esta primera etapa? Tengan en cuenta que se forma esa asamblea, que es una asamblea constituyente. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa asamblea constituyente? Redactar la constitución. Lo que ya de por sí abre un montón de debates porque, obviamente, al rey que había sido absoluto y que era el nieto de Luis XIV, le querían poner una constitución, le querían poner una escarapela, la famosa cucarda, y le querían limitar el poder, obviamente. Por lo tanto, digo, es todo un periodo de debates en relación a qué se hace, qué no se hace. En un contexto donde hay que ubicar que Francia está rodeada de estados absolutistas, rodeada sobre todo hacia el este, porque está Prusia, porque está Austria, porque está Rusia, y Inglaterra no era un estado absolutista, pero era enemigo de Francia. Por lo tanto, si había algún cambio en Francia que implicaba aumentar su poderío, obviamente Inglaterra, por más que no fuera absolutista, se iba a ver llevada al bando antifrancés, como terminó pasando, de hecho. Y del otro lado estaba España, ¿no? Entonces, eso es importante por cómo se van a terminar desenvolviendo los sucesos. En esta primera etapa tenemos a la Asamblea Constituyente que está elaborando una constitución. Posibilidades, supuestamente, de compromiso entre la burguesía y la nobleza. Y ese acontecimiento tan importante que fue la toma de la Bastilla en 1789, ¿no? Mismo. Digo, tan importante porque fue simbólico en términos de que era una cárcel donde iban los presos políticos, pero también van a conseguir armas. Y donde tuvo un papel muy importante el campesinado ahí en todo ese periodo. Entonces, acá ya tenemos una primer polémica, porque Sobol lo que hace es discutir con otros historiadores. En particular es muy importante que
nos memoricemos o nos marquemos como muy importante el nombre de François Furet. Ya lo hemos nombrado en Americana porque impulsó y estimuló algunas miradas sobre las revoluciones de independencia americana, donde habíamos visto en la visión, por ejemplo, de Xavier Guerra, que en realidad no habría revolucionarios que querían la independencia, sino que en realidad hubo gente que le tuvo que hacer frente a determinadas circunstancias de vacío de poder y que por la propia intransigencia del Imperio Español se tuvieron que terminar haciendo cargo de los gobiernos. Es decir, visiones historiográficas que mellan el filo revolucionario de los procesos históricos. Bueno, François Furet es un gran antecedente de todo eso porque tuvo una. Él con Denis Richet escriben un libro muy conocido sobre la Revolución Francesa en la década del 60, donde también crean algunas hipótesis dinamizantes y polémicas, ¿no? Porque plantean una explicación en, como en dos carriles, digamos, porque por un lado dicen que la revolución fue una revolución de las élites. Y que en realidad no es que hubo una revolución burguesa, dicen. Lo que hubo en realidad fue un intento, un gran intento reformista por parte de la burguesía y una parte ilustrada de la aristocracia que quería reformas, pero no se pudieron terminar poniendo de acuerdo. Y en esto hubo tres revoluciones. Dicen, la revolución de los diputados, cuando se van a la cancha de juego de pelota. Estuvo la revolución urbana, cuando se produce la toma de la Bastilla. Y la revolución campesina, dicen, cuando una gran parte del campesinado, como dijimos recién, salen a prender fuego a los castillos, a matar a los señores. Ellos ubican ahí en el movimiento tres revoluciones. Y además plantean que hubo un derrape, hubo un resbalón, digamos. A eso vamos a ir un poquito más adelante. Pero frente a lo primero, Sewall dice no hubo tres revoluciones. Esto es importante porque si se fijan en algunos manuales de historia de segundo, que es donde se da la Revolución Francesa, algunos manuales lo toman a este esquema, ¿no? No plantean que fue una Revolución Francesa y al mismo tiempo en ese desarrollo sí afirman que hubo tres revoluciones, la de los diputados, la de los campesinos y la de los ciudadanos. Frente a esto, Sewall dice no, no es así. Revolución fue una, no fue en 1789, sino que es todo el proceso, desde que empieza hasta que termina la Revolución Francesa. Ahí tenemos otro debate, porque ¿cuándo termina? ¿No? Algunos dicen que termina cuando cae Napoleón, 1814 y después 1815. Otros que termina antes, en el 18 Brumario, que es cuando Napoleón hace el golpe de estado que derriba al directorio. Sewall, en cambio, ¿qué nos dice? La revolución termina cuando lo matan a Robespierre con Termidor. Ahí termina la revolución. Él le dedica un poco más al directorio, pero su hipótesis es que el directorio tiene una gran cantidad de continuidades con el consulado. Es decir, que las características principales del consulado ya se podían prever en el directorio, por lo tanto, el 18 Brumario, que es el golpe que le permite ascender a Napoleón y llegar a ser cónsul, en realidad no es un golpe contrarrevolucionario, sino una etapa más en algo que ya se había firmado durante el directorio. Eso también es propio de la hipótesis de Sewall. Ahora bien, con esta primera etapa, ¿qué es importante? Ver las diferencias, ¿no? Porque ya se van esbozando algunas diferencias políticas importantes. Tenemos una izquierda donde se van perfilando algunos protagonistas como Robespierre, como Danton, algunos jacobinos, otros cordeleros, que no eran partidos políticos, sino que eran clubs, podríamos decir que son los antecedentes de los partidos, pero con cuestiones muy interesantes que historiadores han estudiado en detalle, ¿no? Porque es un periodo donde se escriben panfletos políticos y esos panfletos se distribuyen, se imprimen diarios, cada club tenía un diario y a partir de ahí
lanzaba sus opiniones políticas y sus apreciaciones sobre el momento. Es un periodo de sociabilidad y de ganas de cambiar las cosas que es muy importante. Y tenemos un sector que es el de los girondinos, que es el sector más moderado. El sector que estaba, podríamos decir, contento con el orden de 1789, 90, 91, que es cuando se establece la Constitución. Un detalle, en esta primera etapa para Sobul, tengan en cuenta que es una revolución francesa, burguesa para él. En esta primera etapa el motor de la revolución es el campesinado. Y ahí ya vemos una particularidad, porque la revolución burguesa tiene en su seno o se une con el movimiento campesino que por ese empuje que tenía, ese odio antiseñorial y antiabsolutista, lo termina empujando hacia adelante. Ahora bien, se elabora una constitución, que es la constitución de 1791, que establece un orden moderado, podríamos decir, que es una monarquía constitucional liberal. Sigue habiendo rey, ese rey tiene los poderes limitados por una constitución, ese rey tiene el poder ejecutivo y tiene el poder de veto sobre las leyes, por eso le decían el rey veto a Luis XVI. Hay una asamblea de diputados que es elegida democráticamente, pero justamente, y ahí viene lo moderado, no votaban todos, sino que lo que hay es una democracia censitaria. Censitaria quiere decir que votan los que cumplen con determinados requisitos, requisitos de propiedad y de ingresos. Por lo tanto, se va esbozando esta idea de un país gobernado por propietarios, donde el orden es un orden liberal en lo político y liberal en lo económico, porque lo que se establece con esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano no es una cuestión de garantizar la igualdad entre todos los hombres en el disfrute, en el acceso a los derechos, sino en primer lugar la libertad. Libertad en relación a libertad económica, ¿no? Y libertad política, libertad de expresarte y libertad de empresa. Son una cantidad de debates que siguen estando presentes hasta el día de hoy, ¿no? Recientemente tuvimos un episodio que fue el de la toma de tierras de Guernica, que si vamos un poquito a fondo, más allá de las opiniones políticas, en realidad lo que se pone en debate es qué tiene primacía. ¿Tiene primacía el derecho de uno o algunos poquitos a la propiedad privada o tiene primacía el derecho de otros a la vivienda? Está claro que con la resolución que se tomó tiene primacía el derecho de unos a la propiedad privada y no el de otros a la vivienda. Por cómo se dieron las cosas, digo. Y así como está eso, yo creo que podemos buscar estos debates permanentemente, ¿no? Cuando se quiso expropiar a Vicentín, que era una empresa que había defraudado al Estado, que lo había estafado, etc., hubo todo un movimiento diciendo no a la violación de la propiedad privada y asociando el derecho a la propiedad privada con la libertad. ¿Qué sé yo? No sé. Digo, es como para que pensemos el peso de ciertas ideas, ¿no? Que quizá en eso tuvo éxito la Revolución Francesa o algunas capas burguesas de la Revolución Francesa, ¿no? Porque al día de hoy es como que tenemos incorporadas ciertas ideas que por ahí las vemos como naturales, pero no son tan, tan naturales, ¿no? En fin, lo que viene a cambiar un poco bastante las cosas es la guerra. En realidad, la aristocracia se niega a este orden, se niega a estos cambios por completo. Entonces empiezan a conspirar, se van de Francia. Muchos emigran a Austria, se convierten en los emigrados, y la propia familia real, el rey con María Antonieta, que además era austríaca, que además tenía costumbres que al pueblo no le gustaban, etcétera, etcétera, también son parte de la conspiración, conspiración que tenía que ver con sabotear todo el tiempo al gobierno revolucionario
y al mismo tiempo con ir generando una situación de posible guerra, ¿no? Porque las potencias se coaligan, las potencias absolutistas, para salvaguardar a su compañero de clase Luis XVI, de la familia noble, y por lo tanto se va a una situación de guerra. Es una guerra que buscan tanto los girondinos, dice Soul, bueno, por la posibilidad de hacer negocios, como la aristocracia, porque obviamente, ¿qué esperaba la aristocracia? Que los ejércitos prusianos y austríacos invadieran Francia, derrotaran a ese ejército francés y que todo volviera a su normalidad absolutista, ¿no? Por eso también esta cuestión del compromiso imposible. Se va la guerra y ahí es donde se abre una segunda etapa, porque la cuestión que se va a poner en el centro es, bueno, ¿cómo ganamos la guerra? Porque el problema era que el rey no estaba dispuesto a ganarla, de hecho, por eso vetaba una gran cantidad de leyes que tenían que ver con poder fortalecerse frente a la posibilidad de invasión. Y los girondinos, el problema que tenían es que eran moderados. Entonces, ya se va viendo en los girondinos algo que vamos a ver como una característica de la burguesía a lo largo del siglo XIX, pero también en el siglo XX, que es el miedo. Si te apoyás mucho en la gente, si te apoyás mucho en el pueblo, bueno, ¿hasta dónde va el pueblo? Si pensamos en algo que es cercano a nosotros, en nuestra historia. Por ejemplo, a ver, Perón, 1955. Tenía el apoyo popular, pero no armó al pueblo y dijo, bueno, prefiero el tiempo a la sangre. Cuando Evita había comprado armas, ¿no? Es famosa la anécdota donde ese cargamento de armas lo termina llevando a Chaco, a Gendarmería, y dice, lo fácil con los obreros es armarlos, lo difícil es desarmarlos. Digo, más allá de las opiniones políticas, es para pensar en relación a estas cuestiones que tienen los gobiernos burgueses de, en algunos casos, apoyarse mucho en el pueblo, pero temerle igualmente. Es una situación contradictoria. Bueno, los girondinos, que eran una capa de burguesía más bien alta, burguesía de negociante, bueno, ¿qué burguesía no es negociante? Pero más burguesía ligada a lo financiero y a la gran industria, vacila. Y no toman medidas a fondo para poder ganar la guerra. ¿Y quiénes van a aparecer en escena ahí? Los jacobinos. La izquierda sería. La izquierda de ese momento. Burguesa también, pero distinta. Y ahí es importante también lo de ver los colores, ¿no? Porque si vamos a decir que son todos burgueses, creo que convertimos al marxismo en una especie de religión que no nos va a servir para entender la realidad, como pasa con muchos grupos políticos en la actualidad, y lo que tenemos que hacer es ver los colores. Entonces, había sectores políticos, por más que fueran todos burgueses. Una cosa eran los girondinos, otra cosa era esa izquierda, que van a ser los jacobinos, que van a ser los, bueno, los cordeleros también, distintos clubs. ¿Y qué van a hacer los jacobinos? Forjan una alianza con los sans-culottes, que eran los pobres y los artesanos y algunos trabajadores independientes, centralmente de París. Y los sans-culottes, que representan el movimiento popular urbano, le van a agregar a la revolución esta cuestión de radicalidad, ¿no? Se apoyan en el pueblo para poder ganar la guerra. Hay una serie de acontecimientos que ayudan a esto, ¿no? El rey se escapa con la familia, los agarran, los devuelven a París, pero el problema era que los ejércitos seguían avanzando, había una situación donde Francia estuvo a punto de perder por ser completamente invadida, y ahí tiene lugar en 1792, que es en mayo y no, en agosto de 1792, no tenía bien la fecha. ¿Qué es esto que es? Soboul dice que es una segunda revolución. Que es en esa situación de cerco de los imperios absolutistas europeos, donde Francia está por perder, por una cuestión de salvaguarda social y nacional, los jacobinos apelan a los sans-culottes y hay un gran movimiento popular donde la gente común
se mete en el palacio de las Tullerías donde estaba el rey y lo agarra al rey. No, 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 no le hacen nada, pero hay un asalto. Esto está graficado en un montón de películas, ¿no? El rey se tiene que terminar resguardando en la asamblea, es decir, lo que se pone en juego acá es que estaba claro que el rey no iba a salvar Francia y que para salvar Francia había que hacer cosas más radicales. La patria está en peligro, dice Danton. Entonces, el problema es que si la patria estaba en peligro, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, los debates políticos se ponen a la orden del día y ahí van a tener mejores condiciones los que decían tenemos que ir a una república. Entonces, al rey, punto número uno, lo destituyen y punto número dos, se ponen a discutir. Che, ¿lo matamos? ¿Por qué? Porque el problema es que si no lo matamos, va a seguir siendo el baluarte de la reacción y es un tipo que estuvo conspirando hasta el día de hoy para que Francia pierda. Entonces, efectivamente, en 1793 al rey le cortan la cabeza con la guillotina, que a partir de ahí, durante un tiempo, no va a parar más de tantas cabezas que se van a cortar, ¿no? Y entramos en el periodo de la República, una República donde tenemos algunos protagonistas que cobran una importancia fundamental, ¿no? Porque está Robespierre, porque está Danton, porque está Marat, Saint-Just. Es importante que por ahí estos vayamos asociando cada nombre a alguna idea, alguna cosa que haya hecho, ¿no? Pero lo interesante de esta etapa es cómo Sobul lo ubica frente a Furet, podríamos decir, ¿no? Si bien no es que la obra de Sobul es una respuesta a Furet, pero está bueno, como son tan distintos, está bueno contrastarlos. Entonces, ¿Furet qué dice? El periodo de la República, que es el periodo donde, para tener una idea, se puso el terror a la orden del día. ¿Qué quiere decir? Había una conspiración adentro para que Francia fuera derrotada en la guerra y para derrotar a la revolución. ¿Cómo se derrota esa conspiración de adentro, que es al mismo tiempo una conspiración de la de afuera? Bueno, hay que crear un gobierno revolucionario que tenga una herramienta coercitiva, que sea rápida, que sea el terror. Entonces empiezan a enjuiciar y matar a una gran cantidad de o contrarrevolucionarios o supuestos contrarrevolucionarios, con un gran protagonismo popular de pobres de la ciudad, sobre todo de los sans-culottes, que no eran todos pobres así, pero en gran parte lo eran, que tenían una preocupación básica que era el pan y que van a terminar imponiendo una economía dirigida. Algo que nosotros conocemos mucho, ¿no? Porque si tenés un debate, ¿no?, en la actualidad sobre el freno a las tarifas, ¿no?, de los servicios, freno al aumento de luz, freno al gas y eso, porque vivimos una situación de pandemia, etc. Obviamente que tenés sectores que te van a decir no, porque el Estado no puede intervenir en la economía, se deforman las cosas, el populismo. Todos esos debates que tenemos en la actualidad. Bueno, también se dieron, no iguales, pero muy parecidos en este periodo de la República, donde se impusieron, por ejemplo, los precios máximos, ¿no? Precios máximos al pan, entonces había especuladores, entonces había denuncias a los especuladores, muchos los terminaban matando. Bueno, ahí aparece el concepto de totalitarismo. Es un gran aporte. Para que tengan una idea, Furet es uno de los que publicó un libro que se llama, creo que, El pasado de una ilusión, pero no estoy seguro. Pero en la tapa tiene la hoz y el martillo del comunismo y la esvástica del nazismo. Son lo mismo, ¿no? Totalitarismo. Y muchos también acusaron de totalitarismo al gobierno jacobino y en particular a Robespierre. Estos conceptos que aparecen, bueno, sirven para eso, ¿no? Para impugnar en bloque determinadas ideas, ver que todo es lo mismo y por lo tanto impugnarlas a futuro, ¿no? Justamente durante el periodo jacobino se impuso una cosa de precios máximos y a partir de ahí, como les decía, persecuciones a los que especulaban y bueno, se abre un periodo donde se guillotina un montón de gente por día, pero al mismo tiempo eso es lo que permite
derrotar a la conspiración interna, a la contrarrevolución de adentro, y templar, junto con los decretos de la leva en masa, es decir, de reclutar a todo el mundo que pudiera ir a pelear, y después insuflados con este espíritu nacional nuevo, ¿no? Francés, con la escarapela, cantando la marsellesa, van a ganar, ganan la guerra. Entonces se defienden de la invasión, y no solamente eso, sino que después encima se van a expandir sobre los países vecinos. Frente a todo eso, Furet, ¿qué dice? No, lo que pasó es que la revolución se resbaló. Dice, es el concepto que usan del derrape, donde dicen, bueno, venían bien y mordieron banquina, en relación a que en un momento las cosas salieron mal, irrumpió el movimiento popular, y todo lo que pasó desde 1792 hasta 1794 fue un desastre, una locura. Soult, frente a eso, ¿qué dice? No, no derrapó, sino que avanzó la revolución burguesa. La burguesía, en particular dirigida en este momento por los jacobinos, se alió con los sans-culottes, con el movimiento popular. Es decir, primero el movimiento campesino, después el movimiento popular urbano, dentro de la revolución burguesa, haciéndola moverse hacia adelante como motor. Ese es el corazón de la hipótesis de Soult. Primero los campesinos, después los trabajadores populares urbanos, para hacer avanzar la revolución burguesa. Una revolución burguesa que cumplió una gran cantidad de las tareas que tenía por delante por cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen los jacobinos, que muchas veces no se lo dice, es que van a generar una nación de pequeños propietarios. No pasa lo que pasó en Inglaterra, que tuvo lugar durante los siglos XVI, XVII y XVIII, fundamentalmente con los cercamientos parlamentarios, un proceso de descampesinización y una estructura social agraria de terratenientes, arrendatarios y asalariados. En Francia queda un mar de campesinos, pequeños y medianos. ¿Por qué? Porque los jacobinos van a autorizar que las tierras de una gran parte de la nobleza y de los emigrados se las den en propiedad a los campesinos, y autorizar la disolución de la aldea. La disolución de ese marco que era la aldea, con los campos comunales, con las tierras que se cultivaban comunitariamente, con resabios feudales de la Edad Media, etc. Todo eso se termina. Entonces, con eso, ¿a qué abren el paso? Al pequeño propietario, que es un campesino, pero es el germen de un burgués, porque eso abre camino a la competencia, al desarrollo capitalista, y a que el mediano y el grande se coman al chico, y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que para verlo de Francia, además de esas películas que mencionamos, es muy sugestiva esa escena de Bastardo sin Gloria al principio, donde el general alemán llega a la casa de un campesino francés, ¿no? Y le pide un vaso de leche. Bueno, pero ahí tenés, sí, el campesino francés. Como esos en Francia en ese momento, 1940, 1941, etc., estaba lleno. Pero estaba lleno sobre la base de que en Francia no pasó lo mismo que en Inglaterra, sino que en Francia la tierra se dividió, se democratizó, se cumplió lo que sería una tarea agraria. Además, los jacobinos cumplen una tarea política en relación a lo democrático, que es crear la república. Una república que inmediatamente no es que funciona a la perfección, porque ellos crean una constitución que es burguesa, pero que impone una... deja de haber una democracia censitaria y pasa a haber una democracia como la que conocemos ahora, ¿no? El sufragio universal, masculino, se impone. Masculino, porque tenemos otra tela para contar en relación al papel de las mujeres en la Revolución Francesa, pero bueno, no tenemos tiempo para abordarlo ahora. Entonces, ¿cuál es el problema? Que había grandes contradicciones ahí en el medio. Los sans-culottes eran los sans-culottes y los jacobinos eran los jacobinos. Los sans-culottes apuntaban, no eran una clase, no eran el proletariado industrial. Eran artesanos, eran trabajadores independientes, eran pobres, muchos de los cuales temían convertirse en asalariados trabajando para patrones. Ese era su miedo, y al mismo tiempo querían evitar la concentración
de las grandes propiedades, es decir, tienen una contradicción en su seno de que no piden que se termine la propiedad, pero al mismo tiempo le ponen límites a la propiedad. Es la contradicción de la pequeña burguesía, ¿no? Que sigue existiendo en la actualidad, de cómo la pequeña burguesía no quiere a los grandes, pero también tiene un miedo muy importante de descender socialmente. Entonces eso también la interpela. Al mismo tiempo, los sans-culottes representaban la democracia directa, mientras que los jacobinos no representaban la democracia directa. Representaban una cosa burguesa más institucional, y justamente lo que van haciendo a lo largo del periodo que va de 1792 o 1793 a 1794, es tratando de institucionalizar todo. Lo que en un momento era muy popular, era muy espontáneo, pese a que tenía algunos dirigentes políticos, ya para 1794 fue de alguna manera cooptado e institucionalizado por el Estado, justamente para ponerle un poco de freno a esa espontaneidad y a esa libertad. Y además de esto, tienen lugar diferencias políticas en el seno de lo que Sobol llama la montaña. ¿La montaña qué es? En la convención ya no era izquierda, centro, derecha, sino que en la convención los grupos políticos se forman según la montaña, la llanura y el pantano. Y la montaña era lo que sería más de izquierda, los referenciados en los jacobinos particularmente. Pero se van a terminar, va a haber grandes diferencias políticas, en particular entre el grupo de Danton y Robespierre, porque una cosa era cuando estaban en peligro de guerra y cuando estaba la conspiración interna y poner el terror a la orden del día, como dijo Saint-Just, y otra cosa era cuando ya había habido victorias afuera, se había evitado la contrarrevolución, y por lo tanto ahí hay gente como Danton, como Camille Desmoulins, que lo que empiezan a proponer es, che, basta de terror, llegamos hasta acá, ahora hay que ir a otra etapa. A Danton, a Desmoulins lo terminan enjuiciando y los matan, les cortan la cabeza. Para esta época ya se había muerto Marat. Después van a terminar rompiendo Robespierre con el grupo de Hébert y una parte de los enfurecidos, ¿sí? Una parte de los sans-culottes. Y por lo tanto vemos que el grupo de Robespierre, que era el que dirigía el Comité de Salvación Pública, que era una parte del poder ejecutivo en el periodo jacobino, junto con el Comité de Seguridad Pública, se aísla, se termina aislando, y da lugar a que sus enemigos reagrupen fuerzas, lo pongan en el blanco, y obviamente que va a terminar pasando con Robespierre, a él mismo lo van a enjuiciar y lo van a guillotinar. A él con Saint-Just y Couthon, que eran los tres que habían quedado. Entonces, ya vamos terminando. ¿Cuál es el tema para Sobol? Si había habido tanto movimiento popular en algún momento, ¿cómo puede ser que cuando lo van a enjuiciar a Robespierre no haya habido una gran movida para frenarlo, ¿no? Bueno, justamente por estas contradicciones que veníamos viendo. Al hacer una parte importante del campesinado propietarios, una parte pasa ya a un lugar del orden, ¿no? Y abandonar el lugar más revolucionario. Otra parte importante es que habían institucionalizado un sector importante del movimiento popular, por lo tanto, ese movimiento popular había dejado de tener mucho de ese espontaneísmo inicial y había pasado a funcionar, en vez de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, recibiendo órdenes del gobierno. Por lo tanto, cuando lo van a enjuiciar y procesar a Robespierre, reciben órdenes y no se mueven. Y es fundamental que después este sector se había aislado. Se había aislado de todos los que habían sido en su momento sus aliados, a los que una parte había matado, y otra parte se aísla en relación a que un sector con el que ya tenían grandes desacuerdos, reagrupa, lo pone en el blanco y permite ese triunfo o esa derrota que es Termidor. En 1794, donde se pasa a el periodo directorial. Acá, para Sobol, se termina la Revolución Francesa. Después distintos historiadores discuten, ¿no? Por ejemplo,
Hobsbawm lo que dice en el librito La Era de la Revolución es que con Napoleón en realidad se pasa de la revolución burguesa al régimen burgués. Es decir, él toma como parte de la revolución burguesa todavía el directorio. En fin, es muy importante para él la revolución francesa por todas estas cosas que veníamos diciendo, ¿no? Revolución burguesa sin compromiso. Préstenle atención a lo que a esa conclusión, donde él además da unas pautas para poder comparar esta revolución con la inglesa, con la norteamericana, con otras, y defiende la singularidad de la revolución francesa, su importancia contra aquellos que dicen hubo todo un ciclo de revoluciones atlánticas que en realidad van de Europa hacia el norte de América, rebotan. Bueno, dice, no, eso no existe. En realidad, lo que hace eso es quitarle la importancia a la Revolución Francesa que tiene. Tenemos que ubicar, dice él, los logros que tuvo, y en esto, con esto cerramos. La revolución fue una revolución burguesa. Destruyó la feudalidad. Cumplió tareas democráticas en relación a la tierra y en relación a lo político, lo económico y lo social. Destruyó el predominio de la nobleza en lo económico-social y en el armazón político del absolutismo. Creó las condiciones para el libre desarrollo del capitalismo. Pero esto no quiere decir que a partir del fin de la Revolución Francesa ya Francia haya sido un país enteramente capitalista. No, se destruyó la feudalidad. Se abrió el paso al desarrollo del capitalismo, pero todavía va a haber un proceso que es típico del ciclo de las revoluciones burguesas o del periodo histórico de las revoluciones burguesas de marchas y contramarchas. Es decir, la burguesía no es que hizo una revolución, capitalismo y listo. La burguesía hizo una revolución, pero en eso después sufrió algunas derrotas, porque vamos a ver después que a Napoleón lo derrotan en Waterloo y se impone la restauración y vuelve la aristocracia a gobernar Francia. Y hay nuevas revoluciones en 1830 y nueva revolución en 1848. Entonces, no es que la burguesía gana de una vez y para siempre, sino que ganó una batalla decisiva en una guerra más larga. En esa guerra más larga se terminó imponiendo, efectivamente, pero no se impuso sin marchas y contramarchas, ¿no? Sin triunfos y derrotas. Podríamos pensar que también la clase social a la que pertenecemos la mayoría de nosotros, el proletariado, quizá también puede pensar, así como hizo la burguesía, en un orden social que logremos, donde hubo marchas, donde hubo victorias, hubo derrotas, pero quizá, muy probablemente, pueda haber nuevas victorias, ¿no? Para pensarlo históricamente también a futuro. Como querría Soul también, que era un autor marxista. En fin, nos extendimos un poquito más de lo deseado. Espero que se haya entendido, es un tema muy, muy importante, hay mucha, mucha tela para cortar. Y bueno, cualquier duda que tengan, me escriben. Espero que haya servido y que, bueno, pasen un buen fin de semana. Un abrazo grande.